Felicitaciones a todos los expositores, a los ganadores y a los centros tradicionalistas. La verdad que no se pierda lo que pasó anoche, un recorrido de más de 250 personas a caballo por la ciudad, donde realmente es imponente, que eso no lo podemos perder. De verdad, resaltar en pocas palabras el esfuerzo de la rural en poder mantener, a pesar de las vicisitudes económicas, una fiesta como esta, que no es solamente mostrar la tradición que tenemos en el campo, mostrar lo que a la gente del campo también le gusta, sino también poder generar en esta ciudad y en el departamento, realzar con una fiesta de este tipo, generar oportunidades en lo laboral y también en lo cultural y en lo turístico. Viene un momento difícil, tenemos una sequía muy grande, pero realmente hay que felicitar a los señores expositores por el estado que trajeron sus animales y los centros tradicionalistas a pesar del flaquero de la sequía. Bueno, Horacio, sabemos que es tu última fiesta nacional del caballo como intendente. De acá te agradecemos al municipio y aprovecho a todos los concejales en la forma que han colaborado. Y aprovecho, Marcelo, como intendente electo, a que sigamos pudiendo trabajar sobre estas fiestas, y la fiesta de la ganadería y otros eventos productivos que podemos hacer más grande esta región que muchas veces está olvidado. Creo y siempre lo dije, es que la Ruta 70 al sur parece una provincia y la Ruta 70 al norte parece otra provincia. Tenemos que trabajar todos conjuntamente para que sea una sola provincia. Así que, Marcelo, te comprometo a poder seguir trabajando. Y me quedan dos cosas. Una, agradecer a todos los expositores, porque si no fueran por ellos, no tendríamos esta exposición nacional, una más, y a todos los centros tradicionalistas. Y aprovecho, Carlos, a felicitarte por ese gran ejemplar que trajiste, que es la mejor cabeza.